Evergreen fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. For the lovers who stroll through green fields. But I'll keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn. Can't be happy while your heart's on the low. You can't be happy until you bring it home. Home to the green fields and me once again. ¿Qué diablos haces aquí? Dijiste que ibas a estudiar toda la noche. No me recuerdes ese maldito examen. ¿Y tú lo tienes preparado? Lo tengo preparado para copiar. Y yo para copiar de él. Déjame algo para un helado. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no se lo pides a Momo? A ti ya te debo mucho. Mañana te lo pagaré todo, de verdad. ¿Sabes cuánta pasta me debes ya? Por supuesto. 5 libras. ¿5 libras? Eso mismo le debo yo también. ¿Qué dices? ¿Que solo me debes 5 libras? Bueno, ¿algo más? Bastante más. ¿Qué clase de helado quieres? ¿Qué? ¿De qué lo quieres? Vainilla. ¿Conoces a esa chica que estaba aquí hace un momento? Es guapa, ¿eh? No está mal, ¿la conoces? La he visto 1 o 2 veces, no viene mucho por aquí. Gracias. De fresa, por favor. ¿Conoces a esas dos chavalas? ¿Cuáles? Aquellas dos de ahí. ¿A esas dos fulanas sentadas solas? Yudel me ha jurado que tragan como locas. ¿Y cómo lo sabes tú? Si lo aseguro es porque lo sé. El hermano de Rami se la metió a la rubia entre las piernas. Entonces no follan. Solo juegan. Debieron perder eso hace tiempo. ¿Tú crees? La del pelo corto seguro tiene una cara de cachonda. Si se necesitan gomas, aquí hay. Guárdate eso, imbécil.
Podéis quedaros con ellas, yo me largo. ¿Pero qué dices, chalao? Tú no vas a ninguna parte, ahora empieza lo bueno. Judel, tráetelas para acá. Eso está hecho. Hola, chicas. ¿Qué tal? No me digáis que sois sordas. ¿Un cigarrillo? ¿Eh? Apártate, no vemos el paisaje. ¿Y no soy yo el mejor paisaje? Estoy aburrido, me largo. Oye, tú, no me digas que no quieres echar un polvete esta noche. ¿Con esas? Venga ya. ¿Qué tiene de malo? Que no las conozco. Y sin conocerlas... Si Judel puede, tú también puedes. Judel es un fantasma, habla mucho y después nada de nada. Bueno, solo quería preguntaros qué plan tenéis para esta noche. ¿A ti qué te importa? Veréis, es que mis amigos y yo... queríamos pasar un rato agradable. ¿Qué os parece? ¿Vamos? ¿Tus padres están en casa? Y con un montón de gente. Hoy hay partida. ¿Y qué me dices de la casa de tu abuela? No tengo la llave. ¡Adelante! ¿Qué hay, chicas? Yo soy Momo. Este Bensi y este Judel. Hola, yo soy Lea. Y yo, Ruti. ¿Qué os parece si nos largamos? ¿A dónde? A oír buena música. Tenescos calientes, los últimos. Ricky Nelson, Elvis, los Platters, Polanca, todo lo mejorcito. Lea y yo pensábamos ir al cine. Olvídate del cine, muñeca, hay cosas mejores, ¿no creéis? Os lo dije, tenemos plan. Cállate. Anda, pon un disco. ¿Y qué paga? Cárgalo a mi cuenta. Bueno, ¿qué habéis decidido? Si nos invitáis al cine, luego ya veremos. Bueno, vamos. ¿Y vuestro amigo Judel? Es un crío. Pero qué cabrones. ¿Sacar las entradas? De eso nada, muñeca. Aquí manda el padre de Bensi. ¿Ah? No hay problemas. Es el dueño. Bensi, ve y que te den las mejores butacas. Anda, ¿eh? Sí, sí, claro. Voy a hablar con el viejo. Iré por la parte de atrás. No es precisamente halagüeña. Como verán ustedes por las imágenes, la desolación es el denominador común de esta nueva catástrofe. Se esperan de inmediato ayudas internacionales. Miles de personas han quedado sin hogar y la lluvia y el frío agigantan aún más el caos. La región ha quedado prácticamente asolada.